Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Clara Jorge Ramírez, qué placer estar contigo. Y dime, ¿cuál es la agenda hoy? Hoy vamos a estudiar la lección número 10, Misión en favor de los no alcanzados. Y es la primera parte. Para el 9 de diciembre del 2023. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, Gracias, por señor. tu bondad. Gracias. Por la oportunidad de estudiar tu palabra y la oportunidad de llegar a los no alcanzados. Sí, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y comenzamos expresando el dolor de la familia por la pérdida del doctor eh, Jorge Borbón. Luisito, Jorge Borbón. Y levantamos a Dios su memoria, que el Señor lo tiene, tiene su memoria con él. Y para Dios no hay tiempo, ya resucitó y ya está con, con el Señor, cosa que no entendemos. Pero así lo dice la Biblia. Pero ese no es el tema hoy. Y queremos enviarle un mensaje de mucho amor a su esposa Rosemary, a sus hijos Evan, Gra Isabela y Noah, a su madre Doris y a su padre Luis, el doctor Luis Jorge también, y a sus hermanos Luis Alberto, Luis Rafael y a toda la familia. Los amamos, los amamos muchísimos. Y estamos con usted en el corazón. Hemos escrito poesía para honrarle y eh, ya se ha enviado. Y ahora, para honrarlo, un hombre de fe, vamos a estudiar la palabra. Amén. Clara Mercedes, dime, ¿qué porción vamos a estudiar? Vamos a estudiar un tema tan maravilloso que es de Pablo en Grecia. Hechos 17 del 22 al 34 dice así. Entonces Pablo se puso de pie en medio del aerópago y dijo. Y aquí, Clara Mercedes, tenemos esta meseta de piedra, se llama el aerópago. Así que Pablo estaba sobre ella y estaba sobre ella eh, predicando. Aquí tenemos otra vista de la meseta, ahora hay una cruz allí. En el tiempo de Pablo no había cruz y desde allí se ve todo Atenas y aquí tenemos una vista nocturna qué bonito verdad muy bonito tenemos que irlo a ver y aquí está un grabado eh, presentando a Pablo predicando el Evangelio aquí lo presenta como que fue en el Monte mismo afuera la verdad no sabemos en qué lugar fue eh, había estatuas de a los dioses en todas partes y el hermanito Pablo entonces comenzó a hablar. Y lo primero que dijo fue. Hay un altar no, dedicado. No, no, lo primero que dijo fue. Hombres de Atenas. Entonces. Hay un altar dedicado al Dios desconocido. Encontrado en, en 1820, 1820 en el Monte Palatino de Roma. Contiene una inscripción en latín que dice. No lo vamos a leer en latín, sino la traducción. Ya sea sagrado para Dios o para la diosa. Cayo Sexio Calvino, hijo de Cayo. Pretor lo restauró mediante votación del Senado. El altar se exhibe actualmente en el Museo Palatino. Así que este Cayo restauró este, eh, este monumento al Dios desconocido. Pero esto está en Roma, no en el aerópago, pero muestra cómo sí había ese concepto de un Dios desconocido, Clara Mercedes. Y mira las palabras del hermanito Pablo, aquí volvemos. Observo que son de los más religiosos en todas las cosas. Johnny, el primero les dijo las palabras bonitas y los admiró por su religiosidad. Pues. Esta, esta admiración del apóstol Pablo la vamos a estudiar en cuidado y vamos a ver en detalle eh, principios para la predicación. Eh, pero primero estamos leyendo el texto. ¿Te parece bien que leamos el Me texto y después hacemos muy la... Muy bien. Sigue leyendo. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual... Estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Ah. Y, pa, detente un momentito. Y aquí, eso es lo que estamos mostrando. Exactamente. Cómo había, que, cómo eso era parte de la cultura grecorromana. Porque sí, en, en Grecia no se ha encontrado, pero en Roma sí se encontró, pues, un altar que indicaba eh, que eh, estaba alabando y honrando al dios o la diosa desconocida. Sigamos entonces. Aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio otra vez, este es el dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos. A ver, déjame ver tus manitas, Clara Mercedes. Ahí están tus manitas. Y estas manitas tuyas, que aquí están las manitas mías, pues no pueden hacerle un templo a Dios. Dios no necesita de una estructura que nuestras manitas puedan hacer. Y nuestros productos y nuestra eh, tecnología y nuestra ingeniería y arquitectura humana pueda construir. Dios no lo necesita. Porque Él habita, y aquí volvemos entonces, ¿a dónde es que Él habita Dios? Como es Señor de los cielos de la tierra, Él no habita no en No habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las Entonces, cosas. Entonces, ¿dónde está? Aquí está la palabra clave. Todas las cosas. Entonces, todos. Quien da a todos los seres Entonces, humanos dónde está Dios? y a todos los seres vivientes. ¿Dónde está Dios? Está en todas partes. En todas partes. Sigue leyendo. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos. Detengámonos un momento. Date cuenta cuántas veces aparece esto inclusivo: todos. todos, todas, toda, toda. Dios está sobre todos. Y es el diseñador de todos. Y además, Dios le ha dado qué? Los límites de su habitación. Para que busquen a Dios si de alguna manera, aún a tientas, palparan y le hallaran. Esta palabra clara en griego es muy bonita. Eh, esta palabra a tientas palparan eh, es, es una palabra en griego que se refiere a los ciegos como caminan tocando porque no pueden ver y Dios está a la distancia de la mano de un ciego nosotros somos los ciegos todos los humanos y Dios está a la distancia de nuestra mano cerquitita entonces si extendemos nuestras manos podemos tocar a Dios a ver, extiende la manita de nuevo entonces esa es la distancia en la cual Dios está si extiende la manita ahí esa distancia Dios está ¿Qué te parece? Ay, si sí Pumela en la cara para darte un besito. Entonces, este Dios nuestro, al quien nosotros servimos, no es servido por manos humanas. Así que nosotros servirle a Él no es porque Él lo necesite, sino porque Él lo disfruta. Porque en Él vivimos, vivimos nos movemos y somos. En él vivimos, nos movemos y somos. Qué palabras bonitas, ¿verdad? Exactamente. A ver quién fue que lo dijo. Como también han dicho algunos de sus poetas, eso era una poesía de ese tiempo. Ajá. Porque también somos linaje de él. él. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra escultura de arte e imaginación de hombres. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. ¿Y qué, cómo fue la respuesta de ellos? Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. <laughs> ¿Les interesó a algunos de ellos? Así fue que Pablo salió de en medio de ellos pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron así que hubo quienes se juntaron con él y, y creyeron entre, entre ellos, ellos estaba Dionisio quien era miembro del aerópago y una mujer llamada Damaris y otros con ellos mira lo interesante que muestra Dalos los hombres Damaris tu hermanita menor Allí estaba ella también, uh -huh. y Dionisio. Así que. Dionisio, un tío de Luisito. Así que Dios, que está en, eh, en todas partes y sostiene a todos los seres humanos, allí en medio del Areópago romano llamó a gente a seguirle y algunos respondieron a él. Y entre ellos, pues están aquí los personajes que mencionamos: Dionisio y Damar. Y Dionisio no, no era cualquier persona. Él era miembro del aerópago. De aerópago. Era de la gente importante. Vamos ahora, Clara, a sacar principios, porque el propósito de la lección de esta semana es estudiar cómo predicarle a aquellos que no conocen. ¿Qué te parece si sacamos principios de esta lectura? Saquemos los principios, Johnny Ramírez. ¿Cómo se llaman estos principios? Misión en favor de los no alcanzados. Así que son principios para... La misión en favor de los no alcanzados. ¿Cuál es el primer principio? Ir donde está la gente. Pablo se puso de pie en medio del aerópago, él fue al aerópago donde estaban ellos. Exactamente, Clara, y esto, este principio es fácil de olvidar y queremos que la gente venga a nosotros y los queremos traer a la iglesia para hacer campañas evangelísticas para hacer predicación. Pero el principio que se enseñó allí es que tú vas donde está en ellos, donde está la gente, donde se encuentran. ¿Qué te parece ese principio? ¿Es fácil de llevar a cabo? ¿Es comúnmente aceptado entre las iglesias y entre nosotros o hay dificultad con eso? No se está usando esa costumbre, Johnny. Se espera que vayan a la iglesia, se invita para que lleguen a la iglesia. Sigamos estudiando principios bíblicos. Entonces, ¿cuál es el segundo principio? Abrazar las costumbres religiosas, no criticar. Esto es muy difícil, Clara. Muy difícil, porque lamentablemente, Johnny Ramírez, muchas personas piensan que el que no vaya a su iglesia o no piense como ellos no se va a salvar. Y lo que hay es que condenarlo. Y mira cómo Pablo les dijo a todos estos montón de idólatras. Observo que son de lo más religiosos. Le dijo religiosos porque en verdad eran muy dedicados a sus dioses. Pero Clara Mercedes, el capítulo 17 comienza diciendo cuán disgustado estaba Pablo con todos los ídolos que había en toda la ciudad. Estaba disgustado, él estaba muy enojado. Así Pero es. a la hora de predicar el Evangelio utiliza el principio este que estamos llamando principio número 2. Abrazar las costumbres religiosas, no criticar. Así que... que este, aunque no nos gusten, pero debemos abrazar sus costumbres. Por supuesto, estamos hablando de abrazar cosas que se pueden rescatar para convertirlas. Él, él tomó la tortilla y la viró. Porque en vez de decirle ustedes son paganos con tantos ídolos, ustedes son unos puercos. En vez de hacer eso, él dijo, ah, ustedes son muy religiosos. Eh, ahora vayamos al principio número tres. Ver a los paganos. Johnny, ¿qué significa ser paganos? Pues Clara, eh, los que no crean como nosotros en el tiempo de Pablo eran los greco-romanos, eh, en contradicción con los judíos. En nuestro tiempo son mucha gente difícil de... Que no creen en Dios. Uh -huh. Bueno. Ver a los paganos como en comunión con Dios, al Dios no conocido, a aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Así clara, Mercedes. Pablo, di Pablo no dijo, yo les vengo a traer el Dios a ustedes, sino que les dijo. Vengo a hablarle de ese Dios que ustedes no conocen, que ya ustedes del tienen Dios no conocido exactamente. Que está entre ustedes. Que está en todas partes, que es el creador de todo, que es el sustentador de la vida a todas las personas. Este principio es muy difícil para mucha gente. Se imaginan que Dios vive en las cuatro paredes de su iglesia. Y que del techo de su iglesia para afuera y de las paredes de la iglesia para afuera, eso es mundano, pagano y están perdidos todos en el hoyo del infierno de fuego y azufre. Sí. Mientras que Pablo no lo veía así. Pablo. No solamente usaba las costumbres de ellos para predicar sus costumbres religiosas, para predicar la verdad. Él no estaba eh, aceptando el montón de ídolos, él estaba utilizando. Es una herramienta que él está usando. Es como Clara el cuchillo. El cuchillo se puede usar para cortarse la mano o se puede usar para cortar una lechuga. ¿Cuál de las dos es más útil? La lechuga. <laughs> no queremos eso de cortarnos la mano, ni la nuestra ni la de otros así clara este principio número tres eh, eh, es, es difícil pero Pablo lo presentó claramente Pablo les dijo ustedes ya tienen a Dios y el Dios que yo les presento que ya ustedes adoran ustedes lo llaman el Dios desconocido eso es eso es tremendo clara eso porque maravilloso. porque estamos hablando de los ídolos que ellos adoraban y Pablo toma a uno de esos ídolos y dice, este es el Dios del cual yo le vengo a hablar a ustedes. Hablando de esa continuidad que había, porque Dios está en todas partes, es el sostenedor de la vida de todos. Léete al principio número 4. Ver a todo ser, a todo ser humano y respectivamente de sus creencias como hermanas y hermanos, hijos e hijas de Dios. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Aquí viene el mismo principio, Clara, que estábamos hablando, la idea de que Pablo presenta que todos los seres humanos, todo el planeta, donde quiera que estén, están bajo Dios. ¿Y cuál es el propósito de nosotros llevar mensajes si ya ellos tienen a Dios? Pues el propósito de nosotros aquí lo dijo bien clarito. Vamos a volverlo a leer. Vamos. A, y este, yo esto que acabamos de leer, esta experiencia de Pablo, eh, allá con el Dios no conocido en el aerópago de Atenas, es una lección tan importante. Mira, aquí está, aquí está, aquí está, el verso 27. Para que busquen a Dios, si de alguna manera, aún a tientas, palparan y le hallaren, aunque a la verdad él no está lejos de ninguno de nosotros. Así que el propósito nuestro de predicar no es llevarles a Dios. Es ponerlos en relación con el Dios que ya está con ellos. Porque Así como aquí, Pablo dijo, perdona. Aquí lo dice Dios, Él está tan cerca de cada uno de nosotros que todos nosotros. Como, que, como el cieguito que tiende la manita. Exactamente, podemos palparlo. Y, y el propósito de Dios es que nosotros le traigamos el mensaje a todo el mundo para que sepan que el Dios desconocido que ellos estaban adorando es el Dios verdadero. Y hablarle de. De la historia de Jesús y de lo que ha hecho este Dios verdadero. Así que nos vamos ahora, Clara, eh, al, al principio número 4. Vuelve a leer. Ver a todo ser humano, irrespectivamente de sus creencias, como hermanas y hermanos, hijos e hijas de Dios. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Viste, fíjate que consistentemente saltaste esta palabra dos veces, ¿por qué será? Sobre toda la faz de la Tierra, aquí... Qué interesante. Qué interesante, ¿verdad? El cerebro algo hizo que no le guste esa palabra. Y a mí, Pero sobre y a, toda y a mí, la faz de la Tierra. Y a mí que me gusta tanto, mira todas las veces que aparece. Es verdad. Aquí en este pedacito que estoy citando está dos veces esto Clara de irrespectivamente es bien difícil para muchos de nosotros en la iglesia porque nosotros queremos vernos exclusivos Clara Mercedes exclusivita. aquí estoy yo y aquí estoy yo y aquí estoy yo y usted, sí. ya, 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 ya. allá están los inmundos pero así no es que Dios lo ve Dios nos ve a todos como estando en él en él habitamos en él nos movemos y en él somos todos y él está cerca de todos nosotros, no importa la Alejo creencia como que como una extensión de la manita de un ciego. Dios así nos quiere a todos. Vamos al principio número 5, Clara Mercedes. Dios tiene el mismo plan para todo ser humano, comunión de familia. Ah, mira, ahí yo lo tenía y no tenía que haber ido para atrás buscar. Para que busquen a Dios si de alguna manera, aún a tientas, palparan y le hallaren. Aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Vamos a las seis. Claro, este principio me encanta. Antes de ir a las seis tenemos que gozarlo un poquito más. Así que date cuenta que el propósito de la predicación y de la misión no es para darle un paquete de verdades a la gente. No es para darles la verdad doctrina, la verdadera doctrina. Y el mensaje de justificación por la fe. O el mensaje de la segunda venida. Y todos esos mensajes maravillosos, claro, que yo los creo todos. Pero ese no es el propósito. Esos mensajes únicamente son instrumentos para el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para que busquemos a, a Dios. Dios. El propósito es que Dios desea tener relación con nosotros. ¿Qué es lo que desea Dios? Dios quiere tener relaciones con nosotros, Johnny Ramírez. Y esa relación la quiere tener así como un hijo quiere ten, como un padre quiere tener relación con sus hijos. ¿Tú quieres así. tener relación con tus hijos, Clara Mercedes? Claro ¿O tú, que o sí. tú quieres decirles todas las cosas que ellos tienen que hacer y las verdades que no. tienen que creer? Y, ya yo pasé esa etapa. Yo no les digo lo que tienen que hacer ni lo que tienen que creer. <laughs> Mejor no nos metemos en eso. No, ya son Vamos, vamos, a, vamos a leer. Vamos que a escojan leer. ellos. Ahora léete el principio número 6. Citar las autoridades religiosas de los paganos como fuentes de unidad en lo que se puede reinterpretar. Y vamos a ver la tablita aquí. Aquí Pablo nos dijo que él estaba citando. Algunos de sus poetas. En otras palabras, poemas de nuestras tierras. Eh, o enseñanzas, o, o doctrinas, enseñanzas o ideas, o leyes. Bienes. No, no, no importa lo que sea, tal vez dichos populares, Clara Mercedes, tal vez la Navidad, la Navidad, como también algunos de sus poetas han dicho. Exactamente. Cualquier producto de la cultura, del medio donde estamos, puede ser usado para predicar a Dios. Así es. Y para que sepan esto de verdad, léete aquí, esto es, lo que di esto es la palabra que Pablito citó. En él vivimos... Nos movemos y somos. Y a quién era dedicado esto? Es una alusión a Zeus, el dios Zeus, un poema griego llamado Crítica, escrito por Epimenides alrededor del 600 al 700 antes de Cristo. sé sea, que usaban los dichos, no solamente los dichos, los poemas entonces famosos, eh, no, esos poemas que eran dedicados a los dioses. Entonces Zeus en él ese él era quien en Zeus en Zeus Así vivimos que el hermanito Pablo tiene la capacidad evangelística de decirle a ellos que Zeus es el Dios verdadero al usar él el poema que fue dedicado a Zeus obviamente él está utilizando la cultura de ellos para traerles el mensaje de la verdad del Señor Jesucristo, porque el propósito es ponerlo en relación con, con, Dios. con Dios. Clara, eh, esto es bien intrépido. Y no se queda. Muy allí. creativo, muy creativo. Mira la otra frase. Porque también somos linaje de Él. ¿Y quién es el Él? Léetelo acá. Hechos 17, 28 es una alusión al himno a Zeus. En otras palabras, él, Pablo, usaba los poemas a Zeus. Los Himnos a Zeus, escrito por el poeta Silicio Arato, en combinación, el autor denigra sutilmente el culto a Zeus, citó Epiménides en el libro de Tito. Clara, este principio de utilizar la cultura de la gente para predicar el mensaje de la verdad, le da mucha dificultad a mucha gente, porque ellos piensan que todo lo mundano. Es pecador. Es pecador. Todo lo que está en el mundo. Si fuera así, nosotros somos mundanos, no somos de mar. Y la iglesia es mundana, y, y el idioma que se cantan los himnos de la iglesia es mundana, y todo instrumento musical es y mundano. Y la Biblia es mundana porque está en el mundo. Y Jesús es mundano porque él nació como humano de este mundo y sigue siendo humano de este mundo por la misma carne que nosotros. Clara Mercedes, la misma carne glorificada, cualquier cosa que esto quiera decir, pero. Incluye esa carne glorificada, incluye mandarse su pescadito, Clara. Sí, yo ni <laughs> porque, comió su inclusive, pescadito dos veces. después de resucitar, eso es lo que estamos hablando: dos se veces comió, comió pescadito. pescadito, y en lo una cocinó. de ellas él lo cocinó. Sí. Así, Clara Mercedes, eh, vayamos a, al, al principio número 8, que esta vez nos vamos a Romanos 2 para poder entender. ¿Hay, hay distinción? Esa es la pregunta. Y vamos a leer los en versos Romanos 11, 2 del 11 al 16. Y vamos a leer para ver si hay distinción. Pues no hay distinción de personas delante de Dios. Léelo de nuevo. No hay distinción de personas delante de Dios. Otra vez más. No hay distinción de personas delante de Dios. A ver qué quiere decir eso. Comienza. Que para Dios todos somos iguales. Léete en el 12 a ver qué es lo que quiere decir. Así que todos los que pecaron sin la ley, sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son oidores de la ley y los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran las obras de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o excusan unos a otros. En el día en que conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. Así que Clara Mercedes, cuando dijo que no hay distinción, se refiere al juicio. Entonces, hay dos clases de juicio. Eh, la primera clase de juicio es juicio a los judíos. ¿Y cómo será ese juicio? Los que pecaron teniendo la ley por la ley serán juzgados. Y hay juicio a los gentiles. ¿Y cómo será ese juicio? Los gentiles que no tienen ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. ¿Y cuál es esa La ley? ¿Dónde ley está esa escrita ley? en su corazón. ¿Y eso qué quiere decir? Mientras que su conciencia concuerda con su testimonio y sus razonamientos se acusan o excusan unos a otros. Clara Mercedes, ¿qué, ¿qué es esto en tus palabras? Dinos, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo es que es eso? Que Dios nos ama a todos, inclusive personas que todavía no han leído la Biblia, porque no se ha traducido. Eh, todos los seres humanos. Exactamente. Eh, es decir, tú no le llevas a Dios cuando vas a un lugar donde no hay iglesias cristianas, ni adventistas, ni pentecostales, ni de ninguna clase. Tú no le llevas a Dios. Ya Dios está allí. Dios está en todos los seres humanos. Entonces, decir entonces, ¿para qué que tenemos que ir, Clara Mercedes? ¿Cuál es la misión? Para ayudar a los que se acerquen más a Dios. Para que estén en comunión, en comunión con, con, Dios. con Dios. Porque Dios... Es como, es como preguntar, Clara Mercedes, si una madre que ha sido separada de su hijo al nacer... Imagínate esa cosa terrible. Que tú al parir un hijo después de tanto trabajo para parirlo, Alguien viene, lo toma de la cuna en, el, en, el, en la sala del hospital, se lo lleva y tú no lo ves más. Tú deseas estar en comunión con ese hijo o esa hija. Claro. Eso sería una cosa terrible. Entonces, en, 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 toda ilustración es imperfecta, porque Dios está siempre con ellos, pero ellos no lo saben y están en comunión con él. Así que sería como que tú fueras, hay, hay muchas novelas que tienen ese, ese tema, que, que la madre es la sirvienta y el hijo no sabe, y el hijo es el, el, el amo y la maltrata y, y, y nunca la reconoce, ni le da cariño, ni nada, hasta que al final viene a reconocer que, que la sirvienta era su mamá. ¿Hay, hay novelas así o no? Uh -huh. Entonces, tú nada más ¿tú vas a decir, no vas a decir nada más. Sí, sí la hay. Y estas novelas muestran la trama de lo que estamos hablando. No es que nosotros le llevamos a Dios, porque Dios siempre ha estado con nosotros y ha estado con todos los seres humanos. El propósito de la misión es ponernos en comunión para que sepamos que Dios es nuestra madre y nuestro padre. Y que Dios está a nuestro alcance siempre. Johnny, pero había un, una, un dibujo que tú tenías allá arriba que vimos solamente una parte. No creo, Clara Mercedes. ¿A qué te refieres? Mira, estoy... Dime qué. ¿Tú quieres decir las, las fotos de, del área no, Más abajo, más abajo. En okay. la última ilustración... Ahí... No. No había nada más, mamita. Ah, bueno. Pero sabes lo que tú estás, eh, profecía que tú estás diciendo. La semana que viene vamos a la parte 2. Muchas gracias. Muchas gracias.